Considerando que los alumnos de la escuela número 184, 17 de agosto de las Grutas, participarán en el acto de promesa de lealtad a la bandera el día 30 de junio de 2012, que la ceremonia se llevará a cabo en la Galería de Honor de las Banderas de América en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El proyecto está teniendo una aceptación en toda la comunidad. Agradecemos a la comunidad de San Antonio de las Grutas por la colaboración y todo el esfuerzo y los buenos sentimientos que están poniendo para esto. La concejal María Negro nos tuvo la amabilidad de solicitar la declaración de interés histórico al proyecto. Si no hubiese sido azul como el cielo, hubiese sido azul como mi golfo, y el proyecto Todos Juntos, Todos Unidos, Todos Argentinos, que es la posibilidad de llevar el escudo de la provincia de Río Negro a la sala de los escudos del convento de San Lorenzo. ¿Cómo llega esto a la comunidad educativa de tu colegio y más allá de los padres? ¿Cómo acompañan esto? Bueno, los padres acompañan trabajando, que es lo más importante. Nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la letra, con el proyecto, y ellos apoyando cada una de nuestras propuestas. La mejor manera de acompañar es apoyando las propuestas. El primer proyecto, el de la promesa de lealtad a la bandera, tiene el respaldo del Ministerio de Educación, por eso también queremos agradecerle al Ministro de Educación, al profesor Marcelo Mango, que garantizó a la escuela el traslado de los alumnos y el alojamiento de los días que estemos en Rosario. El grueso del gasto es el traslado. Eso va a correr por cuenta del Ministerio de Educación, que declaró al proyecto de interés educativo provincial, y el alojamiento, que son los dos aspectos más caros. El tema de la alimentación de los chicos va a correr por cuenta de los papás. Estamos trabajando en eso. El día 5 de mayo hacemos un bingo en el Polideportivo de las Grutas, y con el dinero que recaudemos pagaremos cada uno de los gastos que tengamos allá.